Pía, bienvenida a la Argentina. Pía Show, más bronceada que nunca, y está. ¡Ay! Es viernes, chicas, ¿cómo decimos? ¡Me voy a amar! ¡Axel! ¡Ya sé! ¡Sente un pibe! ¡Silencio! ¡Silencio! No, igual, bien, 40. Si ustedes se portan bien, ¿yo les puedo traer a Axel? ¡Sí! Pero se van a portar bien. ¡Sí! La que se mueve de donde está, se va, ¿eh? No lo ven. Quédense acá. Ustedes canten, ¿con qué lo podemos recibir? ¿Con un Axel, Axel? ¡Sí! Voy a buscar a Axel, porque en vivo le cumplimos el sueño a la gente en Mar del Plata. Chicas, chicas, le está Axel, qué lindo. Chicas, silencio. Silencio, que Axel le va a hablar a su público. Buen día, buen día a todos, preparándose todos para el concierto de esta noche, por lo que veo, los carteles, sí, las fotos, por ahí las pancartas. Así que ¿qué le gritás vos, papucho? Vos quedate acá, pará. ¿Qué piropo le, ¿qué le querés decir? Dale. Que te amo con toda mi alma y que sos lo mejor del mundo. ¡Ay, cuánto amor! Muchas gracias, siempre presentes ahí también las chicas del... uno de los fan clubs que tenemos acá en Argentina. Así que Axel, te estamos aprovechando porque dentro muy poco te vas también de la Argentina. Se viene el algo que viene el 7 de febrero al exterior. Sí, nos vamos a Estados Unidos, México y Puerto Rico de gira, como unos 2-3 meses. Y la verdad que bueno, muy, muy contento porque está muy fuerte este disco nuevo, Un Nuevo Sol, en toda América. La verdad que muy feliz en Estados Unidos también. Tengo dos fans que ya están listos escuchándote. Ellos son Vero y Leo. Vero y Leo, ahí todo el equipo de gente. Buen día a todos y feliz año porque no nos hablamos todavía. Es verdad, este 2012. Hola. No nos vimos. Hola, Axel, buen día. Un placer tenerte con nosotros. Leo. Que te griten las chicas. Te las llevamos para que te griten en vivo, ¿viste? Para que no extrañes. Está bien, muchas gracias. Igual esta noche... ahí, ahí están gritando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andas, loco? ¿Bien? Porque tenés una vida... bien, una vida bien. Tranquilita, en Córdoba, todo. ¿Vamos fuiste entrando? Fuiste papá. Vamos entrando, sí, mientras charlamos. ¡No se lo lleven! ¡Ah, yo te amo! ¡Vamos en un rato! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno, en un rato! Tengo el piquete puesto en la puerta ahora. Se va Pía, que le armó un quilombo y ahora lo lleva para Leo adentro. Claro. ¡Qué bárbaro, Pía! Claro. Le decía Leo, no, la verdad que no, muy te... bien. Sí. Muy bien. En Córdoba sí, la vida es tranquila, pero bueno, es muy poco tiempo que estoy en Córdoba a veces porque... dame que me agarro un poquito, yo voy hablando con mi amigo. Difícil un poco porque, bueno, estamos mucho de gira. Este último fin de año, esos últimos 4 meses fueron intensos. No le paguemos a Pía porque estoy haciendo la nota yo solo, ¿eh? Ella me dice, anda, tranquilo. No le paguen después como no te diera esta entrevista. Páguenle, pobre Pía. Axel, no, porque la... último tiempo muy mucho laburo. No, te decía porque hemos visto tu casita hermosa en Córdoba, en la tranquilidad y qué sé yo. Y después, cuando uno ve este agite... de tus fans y de gira y de viajes y todo lo que te viene, más allá de que también en el último tiempo fuiste papá, me parece que encontraste como un equilibrio de vida, no digo que no lo tuvieras antes, pero que estás en una buena etapa de mucho disfrute, ¿o no? Sí, por supuesto, también con mucho, por supuesto, mucha dinámica, mucha actividad, porque más allá de vivir en Córdoba, como te decía... ¿estamos haciendo footing mientras tanto? El móvil del cangrejo. El móvil caminado. Ya vamos, vamos para hacer... tenemos hecho el living, me siento Mirta Legrand de Tiner. Oh, ahora sí, por Dios, ya me estaba mareando. La verdad que viendo un momento muy, muy bueno en la vida, la verdad, un momento muy especial y con mucho, mucho trabajo, combinado también con el hecho de vivir en Córdoba, que es muy lindo, ¿no? Por supuesto, para mí es el lugar, mi lugar en el mundo, ¿no? ¿Y cómo se combina con la música, digo, haber elegido ese lugar donde vos siempre contás que es donde el lugar donde se componen las canciones, donde seguramente los fanáticos son los que van siguiendo de muy cerca a través de la red social, porque también... Sí, a través del Twitter muchísimo y el Facebook también, lógicamente que para mí son herramientas que te acercan mucho al público, que para mí hoy día, para cualquier artista, son fundamentales para el desarrollo de una carrera y de esta interacción que la gente le encanta porque conoce, más allá del artista, conoce a la persona que realmente está detrás del artista, ¿no? Realmente. Entonces, a mí me parece muy bueno y bueno, me siguen, yo también puedo informar de lo que estoy haciendo, en qué ciudad estoy, me siguen por todos lados a través del Twitter también. Axel, no solo te volviste muy popular, digo, con lo que tiene que ver con la música en estos últimos años, pero también te sumaste a lo que tiene que ver con una causa social, con el poder ayudar, con que lo que tiene que ver con una imagen pública... y eso ayude también, y haces algo que está muy bueno, que tiene que ver con una función.
presentaciones. De hecho, mismo también hablando del concierto de hoy, el concierto de esta noche aquí en Mar del Plata, está enmarcado con un plan del gobierno de la provincia, donde lo que hacen es concientizar a la gente y educar del cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero también trabajo, bueno, con muchísimas fundaciones que de repente terminan ellos también colaborando conmigo en ciertas cosas, como el video que se viene ahora muy pronto. Hoy lo estrenamos en vivo en el concierto, pero el lunes 23 se va a estrenar mundialmente el video de Todo Vuelve, que es la nueva canción, donde los chicos de la Fundación Cecilia Bacigalupo, que yo hace tiempo colaboro con ellos también, hacemos cosas juntos. Pero, Leo, ¿nos están escuchando? Sí, claro que sí. Perfectamente, está apasionante la charla entre ustedes, no los queremos molestar. Pero buenísimo, porque nosotros no queríamos, porque está cortado el retorno. Pero le dimos. No, como le siempre. Dimos. La queremos hacer laburar a Pía, que le estamos garpando para que pregunte, así que... Hacete una preguntita más, Pía, sí. A ver. No, es ustedes, chicos, es su programa. Bueno, ya que ustedes hablaban, pues prestábamos atención a lo que estaban hablando, de tu colaboración, Axel, y de tu compromiso con los chicos. Aquí están con nosotros, y vos no lo sabías, Andrea Benay, la directora de la Fundación Bacigalupo, están con nosotros Pedro, Klaus, Belén y Cecilia. Pedro, mi amigo. ¡Bravo! Ahí todos. Saluda a Pedrito, por el micrófono. No sabía que iban a estar. Klaus, ahí está, mirá. Ahí te va a hablar Pedro. No los veo yo. Te habla Pedro. Pedro, amigo, ¿qué haces, maestro? Muy bien, ¿y vos? Bien, mi amor. ¿Sabés que Pedro... en los conciertos viene y canta, ¿no? Y ya me empieza a robar mucho público. Lo aplaude más a él que a mí, no puede ser. Lo aplaude más a él que a mí. ¿O no, Pedro? Espera un segundito que está parado. Problemita en el micrófono, espera, ¿eh? A ver el otro, o dame el otro, mamá. A ver. ¿Vos sos un...? A ver este. Hola, hola, Pedro. Uno, sí. Tres, robando. Hola, hola. Ahí está. Estoy viendo acá. Hola, hola. ¿Bien vos? Sí, a ver. Lo que dijiste es que yo soy así... porque vos sos el mensajero cuando vos cantás. Porque sos el campeón del corazón. Lo juro. Vos sos campeón del corazón, sin duda, Pedro, ni hablar. Pero una persona así como vos, tan claro, tan sincero, es como que nos das la paz. Es como tu canción de Te Voy a Amar. Vos nos das la paz de todo el día, todos los sentidos, noches y días. Sos... mira, yo todo. ¡Qué groso, Pedro! ¡Qué dijiste! Muy bueno. Pedro, yo lo amo. Pedro es un amigo para mí. Ya es un fenómeno. Vine a los conciertos. Bueno, yo voy a las cenas con ellos también. Jugamos al básquet juntos, al fútbol. Hacemos de todo. La verdad que Pedro es un fenómeno como todos los chicos de la fundación. La verdad que esta fundación es... cabe destacar, bueno, que Andrea está por ahí, que lo va a explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero ellos, a través del deporte, lo que desarrollan es no solamente el crecimiento de estos chicos, ¿no? Que tienen... capacidades muy especiales que nosotros carecemos, lamentablemente, que ellos son bendecidos con ciertas capacidades que nosotros las perdemos, y que a su vez también lo que buscan es la integración y la inclusión en la sociedad, ¿no? Por eso nosotros en los conciertos, al principio colaborábamos con la fundación y después se nos ocurrió que podían trabajar con nosotros en los conciertos. Entonces, ya en Ferro, en el 2009, en todas las puertas de los conciertos estaban los chicos recibiendo a la gente, acomodando a la gente, ¿no? Que sepan que tienen todas las capacidades para desarrollarse en una sociedad de igual a igual que todos. Y en el Luna Park también trabajaron los cuatro Luna Park ahora, y bueno, y ahora fueron protagonistas del video de Todo Vuelve, así que para mí es lo máximo. Vamos a ver el video, dice el chino que está emocionado. Vamos a ver el video, por favor, junto. Dale, que yo no lo vi todavía. Y bueno, míralo, Todo Vuelve, ahí va. A ver. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das de vuelo, cuando haces llorar, cuando dices que no te crees mejor que todos vuelven, cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve, cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Todo vuelve, dice.
hermoso, ¿eh? ¿Te gustó, Axel? Sí, me encanta. La verdad que se ve con mucha luz. Se ve los nenes también ahí muy con mucha alegría, que es importantísimo. Para mí que ellos estén felices es algo lo más importante. La verdad que me encanta que hayan sido parte de este video. Realmente soy yo, como en el final del video les puse, soy yo el agradecido y que chicos como ellos y como Andrea y como Cecilia también, quien le da nombre a la fundación, ¿no? Basigalupo, me hayan enseñado que en la vida todo vuelve, porque realmente uno aprende de ellos, ¿no? Que trabajan, como tantas fundaciones, ¿no? Con las que colaboramos, que trabajan a beneficio de algo, de una causa, sin esperar nada a cambio, ¿no? Realmente porque haya un mundo mejor. Andrea, este es, perdón, ¿no? Para hablar un poco con Andrea, esta es la idea de la fundación también, ¿no? Al integrar a los chicos en todo tipo de actividades. Totalmente. Nosotros, justamente como fundación, gracias, Klaus, tengo también micrófono. Gracias. Utilizamos el deporte, en este caso, como herramienta, ¿no? Como herramienta para lo que es mejorar el desarrollo psicofísico, claro. El hacer nuevos amigos, el tener amigos también pares y bueno, dar la oportunidad también a la sociedad para que pueda conocerlos, pues siempre decimos que cuando uno tiene la oportunidad de charlar un poquito con ellos, algo impacta en la vida de uno y bueno, ya es diferente. Sí, además, a través del deporte que cualquier orden, ¿no? Y cualquier chico con cualquier capacidad siempre une, se genera un espíritu de compañerismo interesante, diferente a la calle, al colegio. El club es otra cosa, el deporte es otra cosa. Sí, sí, se empareja y ahí todos podemos realmente demostrar las habilidades. Muy y ellos bien. Día a día, cada uno justo acá, cada uno su deporte, pues acá... Klaus, ¿qué hace? ¿Qué quiere decir Klaus? ¿A qué deporte juega? Sí, es verdad. ¿A qué jugás, Klaus, vos? ¿Qué te gusta ¿Qué jugar? Deporte fútbol, jugás? ¿Fútbol, verdad? ¿Qué te gusta? Yo los martes hago... Ah, los martes. Los martes hago básquet. Está bien, yo también. A la mañana. Los martes, está bien. ¿Y las chicas qué opinan de Axel, Ceci y Belén? A ver, pásenle el micrófono, a ver. A Belén y a Ceci. Que están muy enamoradas mirando el monitor, Axel. Sí. Bueno, para mí yo jugué demasiado tenis. Ah, yo jugué tenis de chiquita. Te retiraste como Sabatini, ya está. De chiquita. Ya está, ya dio demasiado. Sí, sí. ¿El lindo Axel? Para mí Axel es un capo para toda mi vida, mirá. Sos un grande, te ves todo vos. El lindo Axel. ¿Te acordás que tocaste la viola? Y también toqué la viola, también ayudé con la gente, a mover la gente. Sos un grande para cantar. Así con todo, está muy bueno. Muy bien, Axel, la verdad que muchas gracias por este móvil. ¿Podemos disfrutar de tu show cuando? Contanos, Axel. Bueno, hoy hacemos un gran concierto acá en Mar del Plata, que bueno, de hecho, la fundación también tiene sede acá en Mar del Plata, tiene varias sedes por el país, en Salta, en Bahía Blanca, en varios lugares. Y bueno, nosotros hacemos un concierto muy grande acá hoy, junto con los Pericos también, que son amigos, así que va a ser una noche para disfrutar realmente, para bailar, para divertirse, enamorarse, cantar. Se espera mucha gente, porque es gratuito, aquí en Las Toscas, con un marco hermoso, porque el día se despejó y está hermoso. Y también con eso, como que te decía recién, ¿no? Ese programa de la gobernación, que es lo que marca este concierto esta noche, que es la concientización a la gente del cuidado del medio ambiente, ¿no? De que por más mínimo que sea el cambio, por más que nos sintamos uno más de un montón de millones de personas que vivimos en Argentina o en el planeta, nuestro cambio suma para hacer un gran cambio en el mundo, frente a un cambio climático, frente a este cambio que estamos viendo en el mundo. Así que entre todos, ahí estaremos, mejor, Axel. Tomar conciencia. Muchas gracias. Gracias, aplauso, tía.